Soberbia. Angélica, una niña de no más de 16 años, se paseaba por los pasillos de su colegio. Con la cara en alto y sin mirar a ninguno que se cruzara en su camino, caminaba a paso veloz directo a su clase. Durante el recorrido, decenas de muchachos y algunas señoritas también la veían, la admiraban, la contemplaban como si fuera una obra maestra del escultor más habilidoso del mundo. Al caminar, su cabello dorado se mecía con el viento mientras que al mismo tiempo dejaba una estela de un olor exquisito. Era una combinación del aroma de su perfume lujoso y de su fresca y suave piel. Sus prominentes caderas se contoneaban hipnotizantes al compás de sus pasos. Un busto de considerable tamaño para su edad levantaba algunos deseos carnales en sus compañeros más jóvenes. Un rostro divino adornaba ese cuerpo monumental. En términos simples, se podría decir que era lo más cercano a la perfección y ella lo sabía. Durante toda su vida se encontró rodeada de pretendientes que le juraban felicidad eterna a su lado. Autos, dinero, detalles, amor, cenas en lugares lujosos. Nada de eso le era suficiente a Angélica. Ella merecía más que el afecto y la lealtad eterna de un hombre. Creía que nada ni nadie estaba a su altura. Mientras más crecía y maduraba, se volvió más fría. Su corazón se congeló y solo deseó que la adoraran. Ella jamás le pertenecería a nadie. Sería libre y ninguna relación sentimental la ataría con alguna persona inferior a ella. Pero no todo se centraba en el amor y en el físico. Angélica verdaderamente se veía superior a los demás en todo sentido. Lo más curioso es que esto sí era así. Era tan inteligente que los profesores la adulaban. Era tan talentosa en los deportes que en su colegio todos peleaban por tenerla en su equipo. Era tan buena en el arte que cuando dibujaba algo, ya tenía compradores para sus dibujos o pinturas. Era perfecta en todo sentido. Sin embargo, un día como cualquier otro, ocurrió una desgracia que marcaría su vida por siempre. Estando en clase, escuchó una alarma. Era la alarma sísmica, la cual sonaba estrepitosamente, momentos antes de que hubiera un temblor, alertando así a los estudiantes para que pudieran situarse en algún sitio seguro predeterminado por el colegio. Angélica, asustada, fue la primera en salir, dejando detrás a todos sus compañeros. Se dirigía apurada a la zona segura del colegio cuando rápidamente se vio rodeada por los alumnos del instituto que también deseaban ponerse a salvo. Eran tantos que bloqueaban la única salida. En ese momento, la tierra se comenzó a mover. Cada segundo que pasaba, la intensidad aumentaba. Pronto se convirtió en un fuerte terremoto que abrió grietas enormes en toda la estructura. El colegio empezaba a desmoronarse. Pedazos de cemento caían desde el techo y en su trayecto al suelo llegaron a golpear la cabeza de algunos alumnos. Varios murieron en el derrumbamiento. Angélica consiguió salir de ahí a duras penas. Sin embargo, aún le faltaba un pequeño tramo para alcanzar su destino. Llegó a un pasillo angosto, el cual la conduciría por fin a la zona de seguridad. Esta última parte se encontraba ya en pésimo estado. Angélica corrió lo más rápido que pudo. De pronto, un pedazo del techo se desprendió justamente sobre ella. El golpe en su cabeza fue tal que cayó desmayada al suelo. Pocos minutos después despertó ahí mismo donde ocurrió el accidente. Miró a su alrededor y se dio cuenta que sus compañeros yacían agonizantes debajo de los escombros. Muchos de ellos la miraban con profundo dolor. Clamaban por ayuda. Empapados en su propia sangre, gritaban su nombre y extendían su mano para que Angélica los ayudara. Pero aún en esa situación tan extrema, la joven mantenía su orgullo y su soberbia hasta el fin. Pensaba que esos perdedores, como ella los llamaba, no merecían su asistencia. Al fondo del pasillo notó una luz que con total seguridad era la salida. Se dirigió a ese destello radiante y cruzó el umbral. Lo que vio después no tendría sentido. Se encontraba ahora en un sitio ardiente.
Ríos de lava recorrían el panorama y las cenizas del fuego danzaban en el aire. El ambiente estaba cargado de muerte y sufrimiento y no había ni un alma vagando por ahí. Angélica comenzó a caminar desconcertada por aquel lugar. No sabía dónde ir o qué buscar, solamente avanzaba. Lo único que veía eran edificios destruidos o a punto de desmoronarse. Llegó a creer que el temblor había provocado todo eso, pero rápidamente se dio cuenta que era algo imposible. De pronto, a lo lejos, vio a alguien parado en medio de aquel escenario apocalíptico. Se acercó bastante y notó que ese alguien tenía dos grandes alas negras. Una armadura protegía su cuerpo y su rostro se hallaba oculto bajo una capucha. Entonces, aquel ser misterioso habló. Angélica, qué nombre tan hermoso posees, mi niña. ¿Sabes por qué estás aquí? Tu arrogancia, tu orgullo y tu soberbia te han traído a este abismo de tortura. Me recuerdas tanto a mí cuando aún era joven. Al igual que tú creía que yo era el ente más bello y poderoso de la creación. De hecho lo era. Pero mi soberbia me llevó a pensar que nada podía ser más grande que yo. Me sentía tan fuerte y poderoso que llegó un momento en el que creí que podría dominar a todas las criaturas inferiores a mí. Creí que podía escalar los cielos y elevar mi trono sobre las estrellas. Pero para lograr aquello tuve que luchar contra un ser al que alguna vez admiré. Y del mismo modo, ese mismo ser me tenía en alta estima. Yo era a quien más quería. Traté de destruirlo, pero mi arrogancia me llevó a mi perdición. No tuve ninguna oportunidad. Con una sola orden suya caí en este abismo, y desde entonces permanezco aquí. He sido llamado de mil formas con el paso de las eras. Primero fui conocido como el portador de luz, y ahora algunos me llaman Lucifer, el ángel caído, príncipe de los demonios y regente de la soberbia. Y me temo, Angélica, que tú deberás responder por tus acciones. Tu soberbia te ha conducido a la perdición, al igual que a mí. Dejaste morir a tus iguales aun cuando clamaban tu ayuda. Tu castigo y tortura serán severos aquí y en la tierra de los mortales. En ese momento surgieron sombras etéreas del suelo. Tomaron a Angélica y la llevaron con fuerza sobrehumana a una rueda parecida a la que usan las carretas jaladas por caballos. Rápidamente la ataron de brazos y piernas a aquel pedazo de madera circular. Angélica trataba de moverse, pero era inútil. No tenía suficiente fuerza como para deshacer sus ataduras. De pronto, una de las sombras levantó lo que parecía ser su mano y la dejó caer con gran pesadez sobre las piernas de Angélica. Inmediatamente sintió cómo sus huesos se pulverizaron. De nuevo volvió a golpear su cuerpo, y otra vez, y otra. El dolor que sentía era indescriptible. Toda su estructura ósea estaba siendo convertida en añicos. Su amplio conocimiento sobre historia la llevó a pensar que lo que estaba sufriendo era una tortura conocida como la rueda. La misma tortura aplicada a ladrones y asesinos en la Edad Media. Lo último que vio fue aquel ángel de alas negras parado serenamente mientras la observaba. Su sufrimiento pronto le provocó un colapso y perdió el conocimiento. Esta vez despertó recostada en la cama de un hospital. El llanto de sus padres fue lo que la despabiló. Las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos cuando escuchó lo que le decía el doctor a sus progenitores. Señores, el rostro desfigurado de su hija es el menor de sus problemas. Lamentablemente el golpe que recibió la dañó tanto que ha quedado paralítica. Después de ese día,
La que antes fue una orgullosa jovencita casi perfecta, ahora se había convertido en un estorbo para todos los demás. Ya nadie admiraría su belleza perdida, ni tampoco adularían sus atributos mentales que fueron atrofiándose poco a poco con el pasar del tiempo. Angélica, durante el resto de su vida, se preguntó si su desgracia había sido fruto de un simple fenómeno natural, o por el contrario, quizá todo fue obra de aquel ángel caído soberbio que deseó convertir su existencia en un infierno. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.